Este paso se llama La Dolorosa. El Señor de los Olivos. El Paso de los Azotes. Las celebraciones de la Semana Santa de Popayán se remontan a los tiempos de la colonia. Su parte principal son las famosas procesiones. Esta tradición, auténtica de la península ibérica, ha sido transmitida a los habitantes de la región colombiana por los conquistadores españoles que trajeron al continente americano sus ritos y creencias católicos e implementaron estas manifestaciones culturales en los territorios ocupados. Popayán es la ciudad colombiana religiosa por excelencia que cuenta con el mayor número de iglesias por habitante en Colombia, construidas durante los siglos XVII y XVIII. Las procesiones de Semana Santa en Popayán tienen una larga tradición de más de 400 años. Los desfiles religiosos aparecieron hacia el año 1566, es decir, apenas 30 años después de la fundación de Popayán. Desde esta época y hasta la actualidad, el derecho a un barrote y la participación en la procesión como carguero generalmente será de padres a hijos y se considera todo un privilegio. Afirmamos nuestra identidad en todas nuestras fiestas, ferias y carnavales, que son la muestra de nuestra alegría y nuestra pasión. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera, se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico.